a la gente. Me aburro. Esto apesta. Si notan esa diferencia es porque ahí medio cambié el idioma. Antes estaba en español de España, ahora está en español latino. Esa es Margaret. Estudia ingeniería y tiene la nota media más alta de la historia de la escuela. Pero perdió a su perro durante la hecatombe y nunca ha vuelto a ser la misma. Si pudieras encontrarlo, la ayudarías a superar su depresión. Con tal de conseguir esa hélice. Ella siempre iba a un parque camino que hay cruzando el río. Yo buscaría ahí primero. Ok, eso creo que hace más fácil la cosa. La búsqueda. Entonces, tengo 1000 dinero y 2000 de overcharge. Después de esta misión, creo que me voy a centrar en las secundarias que están por ahí y esos desafíos. Oh, creo que esos desafíos los haré por la cámara. Oh, está claro que viniste al lugar adecuado, Edgar. ¡Mucha atención! No, mira eso. Las insignias se ganan al jugar con estilo. Cuanto más estilo tengas, más insignias conseguirás. Cuando tengas suficientes insignias, podrás cambiarlas por turbos. Los turbos sirven para aumentar tus habilidades. Son increíbles. Ya puedes desbloquear tu primer turbo. Elige el espacio vacío para equiparte con uno nuevo. Ahí, adelante. ¿Quieres desbloquear más turbos? Primero tendrás que conseguir insignias. Creo que eso se es obvio. Se desbloquean y se equipan en la página del personaje. Juega como a ti te parezca mejor e irás mejorando a tu aire. Bien. El parque está en Little Tokyo. Tendrás que cruzar el puente del norte para llegar allá. ¿El puente? Ah, puedo cruzar el río saltando sobre estos botes. ¿Botes? Uy, le tengo pánico al agua. Es solo un río, Sam. No el Triángulo de las Bermudas. ¡Oye! ¡No bromees sobre el Triángulo de las Bermudas! ¡Cientos de barcos desaparecidos! ¡Engullidos en el mar! No solo es un hervidero de tormentas tropicales y anomalías magnéticas. Además leí que se producen abducciones extraterrestres y que hay restos de tecnologías de la Atlántida. Oye, encontré al perro. ¿En serio? No, solo quería ahorrarle al mundo el resto de tu historia. Avísame cuando encuentres al perro. Antes quiero probar la nueva arma que compré. Ahora. Se va el...
Ahí está. ¿Es un perro robot? ¿Qué perro más raro? Ven aquí, cachorro. ¿Cómo te llamas? ¿Bubu? Vamos, Bubu. Margaret te está buscando. ¿Pero qué carajos? Sam, ¿por casualidad te olvidaste de contarme algún detalle sobre el perro robótico de Margaret? ¡Se niega a seguirme! Debe estar en algún tipo de modo de recuperación. Si no reconoce la voz que le da órdenes, solo interacciona con su juguete favorito, Cutie Kitty. Escucha, hay una juguetería cerca de ti. Intenta buscar una Cutie Kitty ahí. O podrías decirle a Margaret que se murió su perro. Ese perro significa mucho para ella. Ok. Espera, Sam. El perro me está siguiendo. ¡Ah, genial! Ay, no. Acaba de suicidarse. Lo siento, misión fallida. Siguiente. Echa un vistazo en la juguetería antes de rendirte. Pero rendirme es mi movimiento especial. Ay, maldito perro. Hecho en Asia, literal. ¡Ey! ¡Miren lo que encontré! Esa es mi Cutie Kitty. ¡Toma, Sarnoso! ¡Sarnoso, en camino! ¡Ven! ¡Ya tengo otro! Espero que esto funcione, Sam. Y espero conseguir mi hélice. ¡Tú preocúpate de traer al perro! ¡Vamos, Sarnoso! Wow, y listo, ya soy libre. Perrito, tengo algo que a lo mejor te gusta. Ojalá funcione, por favor. ¿Te gusta jugar a buscar la pelota? ¿Quieres que te lance esto? ¿Cómo podría ser que esto también fuera divertido para mí? ¿Qué tal? Sí. Oye, ya, conseguí emocionar al perro. Ahora, ¿cómo lo reinicio? Esto no te va a gustar, pero Margaret es la única que puede hacerlo. Claro, ¿cómo no? Acostúmbrate a su forma de moverse. Tienes un largo camino por delante. Sí, gracias por recordármelo. Mientras el perro esté en modo de recuperación, solo irá a lugares que reconozca. Margaret siempre paseaba a Bubu por el puente norte. Intenta dirigirlo allí. ¡Búscalo! No puedes usar tus armas. El perro te considerará una amenaza y te matará. Bueno, al menos todo habrá acabado. No te preocupes. El perro te defenderá mientras tengas la Cutie Kitty. ¡Prueba! ¡Es súper genial! Ups, lo siento, perro. Demasiado lejos. Tratemos de nuevo. Ok, perro. Sam dice que eres una máquina de matar. Veamos si eres capaz de matar locos. A ver si me matan los arnosos. ¡Bubu! ¡Liquídalo! ¡No voy a mentirte! ¡Eso estuvo genial! ¡Adelante, pulgoso! ¡Búscalo! Pues con él. Bien, pulgoso. Veamos si consigues dar este salto. Ok, por
dónde más paseó Margaret al perro. Espero que sea un lugar con más cosas para matar. Baja hasta el cruce y luego por la calle principal hasta Sasquatch and Friends. ¡Ese es el que mató a Eddie y le quitó su kirikiri! ¡Vas a morir, perro! ¡Ay, oh, mierda! ¡A rock and rollear, pulgas! ¡Es que soy increíble! ¡Bubu! ¡Liquídalo! ¡Mata al coco! ¡Búscalo! ¡Vamos! ¡Estás muy cerca! ¡Regresa al Sasquatch! ¡Ay, mierda! Si muero por proteger a un perro falso, me voy a enojar. A estas alturas, no sé quién protege a quién. Tú sigue hablando, que te voy a disparar un gato. ¡Date prisa! ¡Solo tú! ¡Hay demasiados locos fuera! ¡Tendrás que librarte de ellos o no podremos abrir las puertas! ¡Corre! ¡Generadores! No, ¿cuál es el botón de negociar? ¡Camino un mordisco atómico de perro! Yo que pensaba que extrañaría las armas. Por el amor de Dios, que estoy viendo. ¡Corre! Oye, amigo, te veo en el infierno. ¡Saca! ¡Ven! ¡Corre! ¡Búscalo! Extrañé. Gracias, Sam. Eres el mejor. ¡Claro! ¿No hay de qué? Sí, excelente trabajo, Sam. Ok, necesitamos convencer a una persona más para que nos ayude y podremos empezar a construir tu hélice. Ok, hablo, hago esta. Max es el genio de las matemáticas de Oxford Wells. Si alguien es capaz de calcular una hélice óptima, es él. Creo que está preocupado por sus padres. A lo mejor podrías ir a buscarlos. Muy bien, a darle. Es una Déjate bebida. Deja que lista, te quite esos rabos. Ok, me faltaba. Los padres de Max viven en un penthouse en la torre más alta. Ya sabes, esos ejecutivos de fisco están forrados. Bueno, puede que retiren del mercado su nueva bebida. Seguro que eso perjudicará el precio de las acciones. Seguro que sí, pero aún no es público. La mayoría de sus accionistas probablemente creen que todo va viento en popa. Con la posible excepción de los padres de Max. Correcto. Quizá estén muertos, pero hay una posibilidad de que alcanzaran la habitación del pánico. ¿Cómo no iban a tener una de esas? Yo tenía un departamento del pánico entero. Era como el normal, pero con ventanas tapadas y conmigo temblando de miedo. ¿Crees que sus padres podrían haberse transformado en locos como los demás? Es posible. Ten cuidado al abrir la puerta de la habitación del pánico. Tienes razón. Ya estoy en la torre de Ciudad Presumida. Podrías haberme dicho que el lugar estaba infectado de sarnoso. ¿Cómo
¿Cómo iba a saberlo? Apenas salgo de mi casa desde la noche del horror. Aunque tiene sentido, si te apoderas de la planta baja, tienes un montón de espacio. Necesito estar hasta arriba. Lo que quiero de esto funcionará. Solo tengo que encontrar algo a lo que... Muchísimas gracias. Sin salida. Ahí está la salida. Me equivoco. Gracias, Arnoso. Tu violenta muerte explosiva me agradó mucho. A ver, hay que revisar qué hay ahí abajo. Ah, es la misma. Botín de Sarno. Genial. Ah. Claro. Esa barricada no parece muy sólida. La típica ingenuidad de los Sarnosos. Qué raro. Ah. Es lo que estaba haciendo ya antes. ¡Maldito amo! ¡Que alguien me contrate para el remake de Jim Cara, porfa! ¿Sabes qué necesitan los que escalan edificios? ¡Oxígeno! El Overcharge tiene burbujas de dióxido de carbono. ¡Dióxido significa el doble de oxígeno! ¿Soy yo o es propaganda dirigida a mí? Pero... literal. ¡Qué desconcertante! Ah, no, claro, no puedo subir. ¡Oye! ¡Estás matando a un montón de gente! ¡No te preocupes! ¡No diré nada si bebes un poco de Overcharge! Ok, eso ya es demasiado raro que el globo me diga eso. Literal. Probemos con esto. ¿Podrías matarlos mucho más rápido bebiendo un poco de Overcharge? Solo es una idea. Sí, muy bien.
soy un maestro asesino de barricadas. ¡Estás en nuestro territorio! ¿Tú quién diablos eres? ¡Es hora de la violencia extrema! Pero, no. ¡Te voy a romper la cara! Una mano, suelta. La habitación no está aquí. Será en la torre más alta. Ya me parecía. Oye, acabo de hablar con tu médico. Malas noticias. Vas a morir. A no ser que bebas un poco de Overcharge ahora. Sarnosos, vengo por ustedes. A lo mejor no debería anunciarme tanto. La habitación del pánico. Por favor, nada de juguetes sexuales. Una grabadora. ¿Las últimas palabras de los padres de Max? Brecha de seguridad. ¡Ay, mierda! Oh, por Dios. ¡Botín! Tengo que escuchar el mensaje de voz antes de regresar. Max necesita saber qué pasó con sus padres. Ah. ¡La encontré! Max, si estás oyendo este mensaje, significa que estás vivo. ¡Qué lástima! Tu madre y yo nos mudamos a las Bahamas. Vamos a utilizar el dinero de tu fondo educativo para que mamá pueda beber mucha champaña y papá no tenga que buscar un nuevo trabajo. En cualquier caso, te deseamos mucha suerte. Por cierto, ¿ya probaste nuestro nuevo Overcharge? Creo que te gustaría. Bueno, al menos el muy cabrón dejó un mensaje. Ahora Max es pobre y huérfano. Mejor le decimos que sus padres son ahora un par de esqueletos en una tina. Vuelve aquí. Ya pensaremos en la forma de suavizar la noticia. Oye, Sam, ¿seguro que ahora tus amigos te van a hacer caso? Claro que lo estoy. Gracias a ti, creen que he hecho todo esto por ellos. Eres una especie de Cyrano de Bergerac moderno. No sé lo que eso significa. Bueno, me refiero...
refiero a la obra, claro, no al propio Cyrano. Da igual. Seré quien tú quieras que sea, mientras consiga esa hélice. Ok, ya que maté a los Arnosos. Ok, ya no hay más tipos que quieran matarme. Ay, no. No es mucho, pero no tengo más. Sus padres siguen con vida, pero son unos auténticos cabrones. Le robaron el dinero y lo abandonaron a su suerte. Sí, yo le daré la noticia. ¡Sí! ¡Libertad! Gracias, Sam. ¡Qué gran noticia! ¡Qué carajo! Sam, ¿de veras esperas que creamos que tú hiciste todo esto sin ayuda? Creía que te habían ayudado. ¿A quién le importa lo que crean? Se pasan el día aquí mientras esta persona tan heroica va a la ciudad en busca de cosas inútiles solo para que estén contentos. No sé ustedes, pero para mí es inspiración. Hace que me esfuerce para ser su héroe. Sé que podemos hacerlo. Juntos, tendremos que trabajar duro. Y el remate. Sam no les dijo. Si no le ayudan, los dejaré en plena calle para que se defiendan solos. Estoy listo para esto. Manos a la obra. Buen discurso. Estoy lista. Nada que un buen discurso y un poco de amenaza. ¿De qué se trata? Una impresora 3D para fabricar una nueva hélice. ¡Oh! ¡Genial! Sí, lo sé. Pero necesita un procesador más rápido. Eso es obvio. Voy a ver qué encuentro. Antes de hablar con Floyd, quiero ver. Tengo suficiente. ¡Vamos, no te quedes ahí! ¡Hagamos negocios! Ah, tengo para una nueva arma en la espesa. Trátala bien, por favor. Debes limpiarla y pulirla cada noche. Okay. Hay varias misiones secundarias. Antes que... A ver, el personaje... Los aspersores tienen un nuevo uso en el apocalipsis. Rellénalos con ácido corrosivo y mira cómo los enemigos se achicharran al caminar sobre ellos. Así que es más útil contra los... Lo de abajo. Ahí te muestra medio la eficacia. Voy con la misión secundaria del... De Oxford. ¿Qué tal? Hola. Cuando la ciudad se volvió loca, no nos quedó más remedio que huir y deshacernos de nuestras bolsas. Están llenas de cosas vitales. ¿Crees que podrías ir a buscarlas? Tienen un chip con GPS, así que encontrarlas será pan comido para ti. Se nota el tono saltanero.
Margaret me dijo que vio a una animadora matar a un puñado de sarnosos y luego robarle sus cosas. ¿Me estás pidiendo que tenga cuidado con las animadoras? Bueno, son más bien animadoras asesinas. Bien, dile a Margaret que deje de leer tantos cómics. Esta está llena de camisetas sucias de color rosa. Solo cosas indispensables. Bien. Ahí la encontré. ¿Qué contiene? ¿Una pelotita rasta? ¿Toda esta mochila para eso? Indispensable. Ahí la vi, en el árbol. A ver si contiene algo esencial. Crema de manos con aroma a almendras. Ya veo. Es importante hidratar las manos en el apocalipsis. Estos diófos me buscan. Me piden buscar cosas inútiles. ¿Cómo? ¿Quieres la mochila que encontré? Quid pro quo, cazarrecompensas. Tengo una plaga. Mata a todos los locos de mi chatarrería y la bolsa será tuya. Seguro de que te matarían. Bueno, ante todo, soy un hombre de... Esto apesta. Está llena de cientos de latas usadas de desodorante. Jamás había visto tantas fragancias. Midnight Prowler, Midnight Panther, Midnight Jungle Cat Panther. Mira, ahí hay una. Qué fácil. ¡La mochila es mía, compañero! Y se fue fácil. ¡Vuelve aquí! ¡No me Esto pesa mucho. ¿Qué tendrá? ¿Un spa para pies? ¿Acaso los niños ya no tienen libros de texto? ¡Necesito cajas de munición! Supongo que será mejor que se las lleve a los Oxford. Sí, no tuviste ningún problema, ¿verdad? Lo típico de una tarea. Villanos, árboles malos, tareas secundarias en chatarrerías. Disfruta del spa para pies. Hola, ¿quieres saber lo que yo sé?
Muy bien. Tengo una misión allá abajo. Bebidas espirituosas. Me da curiosidad esa misión. Vamos con esa. Tengo un problema. Tengo que trasladar todo mi equipo a la obra que hay al final de la calle, pero está llena de locos. ¿Puedes limpiar de basura el lugar? Ah, y si ves algún sarnoso, no digas nada de mí, ¿ok? Los malditos me dieron una paliza y digamos que tenemos un pasado. Que no. El lenguaje. Sé que acabaste con todos. Me caería bien una manita con este equipo. Vamos, ayuda a un brother. Esto es etanol puro, muy peligroso. Pero lo necesito para preparar mi receta especial. ¡Ay, mierda! Los sarnosos me encontraron. No dejes que me atrapen. Usa tus armas o incluso mi etanol. Es mega explosivo. ¡Recoge uno de esos barriles y lánzaselos! Voy a esconderme, bro. ¡Revienta esos putos sarnosos! ¡Vemos que estás por aquí, Jess! ¡Ah! ¡Solo queremos que sigas destilando! ¡Prometemos no hacerte daño como la última vez! ¡Los eliminé! ¡Eso duele, ¿verdad? ¡Tenemos tu receta! ¡Solo necesitamos que nos enseñes a prepararla! ¡Vete al carajo! Jess, ¿crees que puedes hacerlo por tu cuenta? ¡Tenemos todo el mercado! ¡Mi producto es superior! ¡Suscríbete!
salvaste el trasero, bro. Toma una recompensa. Voy a prepararlo todo y a fabricar el mejor lote de vodka de la historia. Después creo que me tomaré un martini Blue Velvet. Bueno, espero que se haya disfrutado. Voy para allá para después hablar con Floyd. De arma, nada. Uy, un sadomasoquista. Me llevo ese porque bien, ese también. Y por ahora nada. Ay, un zapato. Ah, sí, ya está. Ahí está, yo tengo claro. Y voy a Picasso y ese con el de cuerpo a cuerpo que ahí les mostré. Nos vemos en el siguiente capítulo de Sunset Overdrive.